Hola a todos y a todas, mi nombre es Marcelo Cáceres y soy músico, guitarrista, docente y sesionista aquí en la ciudad de Córdoba. Aprendí a tocar la guitarra cuando era chico y a los 9 años, un poco en la colmena, un poco en el conservatorio y también estudiando con Daniel Corzo y con Lito de Pumer después, que fueron quienes me marcaron el camino más como guitarrista. Fui a Estados Unidos donde viví 15 años y en ese lugar tuve la oportunidad de estudiar con docentes como Ted Green, Ron Eskett, Mike Miller, Scott Henderson, entre otros, con los que tuve la oportunidad de por ahí tomar una o dos clases, pero con los anteriores estudié muchos, muchos años. Estudié y trabajé también en Estados Unidos, si bien no había sido el plan ir a trabajar, tuve la oportunidad y trabajé en muchos géneros diferentes, como el tango, el pop, el rock, música persa, música latina diferente, como la salsa y la cumbia. Y bueno, ya que hay tanta gente en tantos lugares, y viajé por un montón de países, incluyendo Dubái, Malasia y tantos otros, América entera y Europa. Muy feliz. Después, con el tango también tuve la oportunidad de tocar con la Sinfónica de Albuquerque. Tuve la oportunidad de tocar en Long Beach con la Sinfónica también y grabar cosas como María de Buenos Aires con la Sinfónica de Oregón. Cuando volví acá, seguí mi carrera de docente ahí en La Colmena, haciendo muchísimas sesiones y trabajando para muchos artistas, como Jorge Rojas, que con quien estoy trabajando ahora. Y la verdad que muy contento de poder hacer todo eso. En lo que tiene que ver con la pandemia, ha sido un año, el 2020 ha sido un año difícil y también diferente, en el que nos tuvimos que adaptar todos los que pertenecemos a la música a formar parte de la misma desde otro lugar. Di muchísimas clases que daba aquí en mi casa. A través de, bueno, así en forma virtual. Di todo el año de La Colmena también en forma virtual, que es ahí donde trabajo como profe. Y bueno, hice muchísimas grabaciones, proyectos a los que uno es invitado, lo contratan como sesionista, desde aquí mandando los tracks, con todo lo que eso lleva, que es diferente estar en el estudio, hablar con el productor al lado y ir probando cosas, porque por ahí vos mandás y mandas algo y el otro le dice que le gustaría que hicieras tal otra cosa y lo volvés a mandar. No hay que acostumbrarse a esa dinámica que tiene que ver con esto del aislamiento. En lo que tiene que ver con el trabajo, se trabajó menos. Lamentablemente es una realidad, pero de a poco se va a ir acomodando, me imagino yo, mientras todo el mundo se vaya vacunando y mientras todo vaya volviendo a la normalidad y podamos salir a tocar en vivo y hacer espectáculos. Por mi parte también aproveché la oportunidad de tocar algunos instrumentos, que si bien uno siempre los tocaba, nunca tenía como tiempo de practicarlo bien, así que yo por ese lado me puse contento. Agarré varios instrumentos, sobre todo chiquitos así, los estudié bien, como el ukelele, el banjo, el tres. Y acá mira, acá tengo un 3. Con este estuve mucho tiempo en la pandemia, muy feliz porque hermoso, hermoso. Así que bueno, cositas como esas, muchas. Y bueno, por lo pronto, gracias por escucharme. Acá van a escuchar algunos temitas que tuve la oportunidad de filmar para que vean lo que estoy haciendo. Agradecer muchísimo a Córdoba Cultura, a Nacho, a Músicos Produciendo y espero que les haya gustado y les haya interesado a todos los que les conté. Un abrazo gigante y que viva la música. Nos vemos. Thank you.